Y ahora las entrevistas de actualidad llegan por gentileza de Javier Pinel, Asesoría de Empresas. Bueno, pues seguimos con la parte seria de este programa. Son las 10:36 y hemos invitado en primer lugar a la teniente alcalde del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, socia de la coalición de gobierno que hay entre independientes y Partido Socialista, para que nos cuente un poco cómo va sus áreas de trabajo y también cómo va cómo es el estado de esa coalición que encarrila ya su último año de legislatura. Maribel Rescalvo, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludarte. Igualmente. Nos alegramos de verte. Gracias. Hace tiempo que no te prodigabas por aquí. Estoy muy liada siempre, pero bueno. ¿En qué estás liada? Cuéntame. Pues, bueno, sabéis que llevo muchas concejalías, o sea, y concejalías bastante fuertes. Los otros días ya hicimos un poco la entrevista de agricultura y no voy a repetir, pero bueno, pues tenemos concejalías como recursos humanos, que la verdad que es algo de cara interno, que nadie ve desde fuera, pero que es muy necesaria dentro de una administración. Y la verdad que durante esta legislatura se han ido haciendo muy bien los deberes. Y bueno, pues con todo el tema de la reforma laboral, a nosotros la verdad que no nos ha pillado de sorpresa, en el sentido de que teníamos todo el camino preparado. Ya sabemos la famosa RPT que todo el mundo ha criticado y que puede criticar, porque está para eso, o sea, los documentos están para eso. De hecho, en breve ya estamos trabajando en algunos cambios, porque yo expliqué que una relación de puestos es algo vivo, algo que tiene que cambiar, algo que tiene que mejorar, y estamos trabajando, y en breve habrá una modificación, si se puede aprobar, y si no, pues bueno, ahí se quedará el trabajo hecho. Pero como te digo, esa relación de puestos pues nos ha permitido hacer muchísimos procesos a nivel interno. Ya hablamos en su momento de lo que fue la promoción interna de nuestro auxiliar administrativo, y ahora con la reforma laboral todo el tema de la temporalidad, que se ha extinguido prácticamente en la administración, pues bueno, nos ha permitido, de hecho estamos inmersos en lo que es los procesos de funcionario interino. Porque la RPT llevaba ya implícita una eliminación de esa temporalidad, ¿no? Claro, y aparte llevaba los puestos, o sea, una relación de puestos, cuando la haces dices, ¿qué necesito para mi administración? Nosotros siempre hemos dicho, y de hecho ahí está plasmado, que necesitamos gente de calle, gente en la calle, limpieza, servicios generales, agricultura, todo lo que obra, pues al tenerlo hecho nos ha permitido poder sacar esos puestos. Es decir, si no lo hubiéramos tenido, nosotros no hubiéramos podido ampliar los puestos que necesitamos. Como el trabajo estaba hecho, la reforma laboral no lo ha permitido, y ahora mismo pues se están elaborando procesos. De hecho, ya se ha hecho la recepción de solicitudes de algunos de estos puestos, y van a ser entre 10 o 11 puestos nuevos como funcionarios interinos, que permite tener un contrato de 3 años. Desde la oposición se ha criticado en varias ocasiones que la plantilla del ayuntamiento está sobredimensionada. Vamos, pueden decir, yo lo entiendo, o sea, entiendo perfectamente que haya crítica hacia ese respecto, pero es que en un municipio, no me voy a cansar de decirlo, donde gestionamos todos los recursos, a mí que me digan quién sobra, o sea, ¿y qué puesto sobra? Porque no es real. O sea, nosotros gestionamos el agua, ¿qué quitamos? Los fontaneros, los administrativos que tienen que emitir las facturas, ¿cómo se gestiona el tema a nivel interno, incidencias, reclamaciones? Es que parece muy fácil, parece abrir una llave y ya tenemos el servicio de agua, ¿no? Un servicio de agua completo e integral tiene que estar, pues eso, completo e integral. ¿Tú eres de la idea de que hay muchos ayuntamientos que tienen externalizados los servicios, muchos de los servicios que el Ayuntamiento de Villanueva los tiene como asumidos, ¿no? Sí. Que te digo yo, la gestión de cobros de los impuestos, la gestión de multas de tráfico, el tema del agua. Hay un montón de municipios que están acogidos a la empresa Somajasa, que tiene una gestión semipública, privada, ¿no? Sí. Mitad privada, mitad pública. ¿A ti te hubiera gustado que el Ayuntamiento de Villanueva esté en la situación que otros ayuntamientos donde tienen externalizado todos esos servicios? No, mira, es muy sencillo. Yo creo en lo público. Yo soy una persona que creo muchísimo en lo público. Y lo público bien gestionado funciona. Y para muestra, el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. O sea, desde que iniciamos la andadura el grupo independiente dentro de la administración, gobernando, cogobernando. Yo no voy a hablar solo de lo que hemos hecho uno, esto es un trabajo continuo y de todos. Pues
tú lo sabes, fuimos trayéndonos todos nuestros tributos, tenemos todas las recaudaciones y nos ha permitido ir decreciendo la deuda que Villanueva del Arzobispo tenía. De hecho, hace muy poco salió una noticia donde hemos rebajado muchísimo, e incluso en el año que viene la antigua deuda de seguridad social desaparece. Además, el servicio de gestión del agua lo puedes llevar perfectamente como ayuntamiento, y yo vuelvo a lo mismo, es decir, estás dando empleabilidad en tu pueblo, que es muy importante, esos sueldos quedan en tu pueblo y al final la economía es circular, repercute en el comercio, en la vivienda, en el albañil, repercute en todo el mundo, en los impuestos, porque todo el mundo los paga. Entonces, yo creo en lo público, yo soy una persona que creo en lo público, pero creo que la gestión debe ser buena y lo más eficiente posible, nunca va a ser perfecta, porque es imposible. Entonces, cuando la oposición vuelva a decir aquello de que hay demasiada gente trabajando en la plantilla, que la respuesta es que digan exactamente con nombres y apellidos quién sobra. ¿Quién sobra? No sobra nadie. Villanueva tiene todos los servicios. Villanueva, a nivel de servicios sociales, es ejemplar. O sea, tenemos una residencia con personal, con un personal que cada vez vamos ampliando más el número de usuarios, y donde podemos mostrar en redes sociales la labor que hacen y el trabajo que se está haciendo, y cada vez tenemos más usuarios. Un ayuntamiento está para ofrecer servicios, no solamente para recaudar. Entonces, tenemos que, por supuesto, dentro de una gestión sana, ofrecer todos los servicios que podamos. Y si esos servicios y ese trabajo se queda no solamente en nuestro municipio, sino en personas cercanas de la comarca. Nosotros tenemos trabajadores de toda la comarca, de la comarca de La Loma, de aquí de Villacarrillo, de Villanueva. Pues si se queda, se queda. Es decir, está para prestar servicios, está para garantizar que el ciudadano tenga lo que necesita. Y como te digo, hay que tener una visión más amplia de la administración. Yo cuando escucho el tema de que esto es como una empresa, como tu empresa privada, ni mucho menos. O sea, no es cierto. Bueno, una empresa está para ganar dinero, supongo. Exacto. Una empresa no son las hermanitas de la caridad para... Hombre, supongo que habrá empresas que les gustará tener trabajadores, y cuanto más trabajadores mejor, porque están dando trabajo. Pero claro, un ayuntamiento no es una empresa tal y como se conoce una empresa, porque un ayuntamiento es para dar un servicio a un ciudadano. Totalmente. Y aparte hay un procedimiento administrativo totalmente distinto. En cuanto a la gestión, ¿qué hay que saber? ¿En qué me lo gasto? ¿Cómo me...? Claro, evidentemente, ahí es la parte de como administración, de forma saneada, cómo puedo mejorar a nivel económico las cuentas que tengo para ofrecer esos servicios. Pero al final, una administración está para atender al ciudadano. Tú pagas impuestos para recibir unos servicios, sanidad, educación, servicios sociales, y la administración es eso. Entonces, yo creo en lo público, siempre lo he dicho y no me escondo, y creo que aquello que revierte dentro de tu administración bien trabajado es bueno para el resto de los ciudadanos. En esta legislatura se está viendo, o sea, estamos ofreciendo servicios, nos estamos reuniendo con todas las asociaciones, clubes deportivos, nos estamos reuniendo con toda la persona que hace falta, y cuando ha habido una necesidad o ha habido un plan de empleo o hemos tenido un pequeño dinero, ha repercutido en nuestro municipio. ¿Cómo está Maribel Rescalvo, de contenta o de satisfecha o de insatisfecha con la gestión realizada hasta ahora? Bien, o sea, yo lo vengo diciendo, ya lo dije, bueno, cuando pasó el bache que tuvimos nosotros a nivel de grupo con nuestro excompañero, pues la verdad que no lo entendía, porque se está trabajando bien. Vuelvo a repetir que gracias al trabajo de mucha gente durante muchos años, porque no es una cosa de uno solo, sino de muchísima gente, de muchas reuniones, de mucho asesoramiento económico, el Ayuntamiento de Villanueva va cada vez mejor en cuanto a saneamiento, como he dicho, económico. Entonces, yo no he entendido durante esta legislatura el que alguien diga que se estaba boicoteando una concejalía porque no tenía determinados recursos, porque no es real. Ahí están los plenos, ahí están las actas de comisiones, las actas de junta de gobierno, donde nos vamos reinventando cada dos por tres para habilitar crédito y que todas las concejalías salgan hacia adelante. ¿Que podemos hacer más? Por supuesto. Ojalá. Visto lo visto, y la situación ahora mismo tiene la coalición de gobierno, que está en minoría,
¿Te arrepientes de por qué se ha llegado a este punto y te hubiera gustado antes de llegar a este punto haber reconducido la situación con ese concejal que se os fue de vuestro grupo? Es que es algo que no podía reconducir José Ángel. Un concejal que, recordemos para la gente que no esté puesta en tema político, un concejal que dejó en minoría al grupo de gobierno. Exactamente. Yo creo que era algo que no se podía reconducir, porque cuando una persona toma la decisión o la postura, en este caso, de que todo el mundo estaba contra él y encima hace o de alguna manera orquesta una moción de censura por detrás, que puedo reconducir yo. Tú tienes una decisión tomada. De alguna manera le has vuelto la espalda con las personas con las que estaba. Entonces, no me arrepiento, te lo digo sinceramente. No, la palabra no es arrepentimiento. Igual que hace un tiempo lo veía de otra manera y me daba rabia y decía, joder, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cuándo no? Ahora lo veo desde la distancia y me da pena. O sea, me da pena porque hubiera sido una legislatura muy buena, una legislatura donde el área de agricultura hubiera brillado muchísimo, porque yo no voy a negar las capacidades de nadie para trabajar por su pueblo, ¿vale? Y Tomás tiene capacidades. Y Tomás tiene esas capacidades porque lo conoce, no lo voy a negar en ningún momento, y me da pena, porque es que hubiera resaltado muchísimo. Yo cuando cogí la concejalía me constan que por mí no daban un duro nadie. O sea, nosotros dentro del pacto, la concejalía estaba en el grupo independiente, yo me reuní con mi grupo y me dijeron, no queremos perderla. Para mí supuso decir, ¿cómo hago yo esto? Ya. O sea, fue un mundo. Es curioso, porque ayer, no, antes de ayer, fue la delegada de Agricultura, Soledad Aranda, a visitar unas obras de un carril que se invirtió el plan itinere, cerca de 700.000 euros, y entonces Soledad Aranda hizo un vídeo para redes sociales y hubo tres o cuatro comentarios que le pusieron, sí, pero acuérdate que Tomás Martínez Carmona fue el impulsor de todo esto. O sea, que la gente todavía recuerda la gestión, ¿no? Pero está bien, o sea, está bien porque es real. Si él ha estado como concejal de Agricultura, la verdad que hizo muchísimas cosas. Si es que no puedes negar la evidencia. Está bien que la gente se lo recuerde y está bien que diga, es que cuando él estaba de concejal se impulsó esto, porque sabemos que los planes que abre la Junta de Andalucía, gobierne quien gobierne, son eternos. Uh-huh. Empiezan un año y luego lo terminan otros, ¿no? Pero bueno, y no pasa nada, es verdad, y porque te vas a enfadar por eso, no te puedes enfadar en absoluto. ¿Qué pasa? Que ahora hay que estar pendiente y ver que esa obra se ejecuta, la verdad, que las obras se están ejecutando bien, en su tiempo, se van haciendo de manera coordinada, estamos colaborando el ayuntamiento con la delegación de Agricultura, cuando ha hecho falta algún medio, el agua o cualquier cosa, pues la hemos puesto a disposición, no por nada, sino porque al final eso repercute en el ciudadano villanovense. Y te vuelvo a decir, siento tristeza, porque hubiera sido una concejalía que hubiera brillado muchísimo. Hubiera brillado muchísimo, pues porque se estaba haciendo una buena labor. Y como te estaba diciendo, yo sé que por mí mucha gente no apostaba, vamos, ni un duro ni un céntimo, porque así, porque yo no me desenvolvía en este ámbito. Y te puedo asegurar que es la concejalía que más me gusta, la de Agricultura. Te lo juro de verdad. No, si al final la cabra cada tira, día al final descubro la cabra tira algo monte, nuevo. Y bueno, si me permites dar las gracias. ¿A quién? A todas las personas que no puedo nombrar, pero que están ahí, que me ayudan, que me asesoran y que me dicen por aquí no, por allí sí. Sí, porque tú de Agricultura y de carriles estabas pelada. Cero. Gracias primero al cuerpo y al equipo técnico que tengo en la concejalía, que son excepcionales y que están ahí siempre, llame a la hora que llame. Y luego a todas esas personas que por detrás me han dicho tú por aquí, tú por allí, tú por este lado, tú por el otro, y enormemente agradecida. Te digo que cada día me gusta más. Bueno, pues ya está. Oye, si cada día te gusta más, para la próxima legislatura pídetela fija. Bueno, por cierto, hablando de la próxima legislatura, ¿has visto cómo cambio de tema rápidamente? Sí, ¿no? Te veo rápido. ¿Has visto cómo hilo? La próxima legislatura, ¿qué va a pasar, Maribel? ¿Qué va a pasar con los independientes? ¿Qué va a pasar con Maribel Rescalvo? ¿Qué idea tenéis? ¿Quién manda en los independientes ahora mismo? A ver, los independientes mandamos todos. O sea, nosotros no somos un grupo organizado ni jerarquizado donde hay un secretario general, una secretaria general y demás. Vamos a tener una reunión en breve. Este tiempo de pandemia, pues bueno, ha permitido reunirnos más o menos. Y vamos a tener una reunión en breve. Ahora mismo tenemos sobre la mesa un debate importante. ¿Seguimos o no seguimos? Si seguimos, ¿cómo se siguen las listas? Yo la verdad, te digo sinceramente, lo he hablado, lo hablo abiertamente con todo el mundo, llevo mucho tiempo, yo creo que es momento de dar el paso a alguien.
llevo muchísimo tiempo en política, también cansa, con muchos altibajos, hemos pasado momentos muy duros, muy duros. Bueno, a mí me gusta la política, yo no lo voy a mí me gusta la política local, no me gusta otra historia. Y poder colaborar en lo que pueda, sabes que me muevo en el círculo de la España vaciada. Ahora te preguntaré por la España vaciada, ¿eh? Ahora me preguntas, sí. Y la verdad, no tenemos nada cerrado todavía. Mis compañeros, yo hablo con los más cercanos, o sea, los más cercanos, con los que te ven más día a día, mi propia compañera Clara, y como te digo, la verdad es que está siendo una legislatura tranquila, una legislatura donde puedes trabajar, donde hay cambio, donde hay... Ya, pero entonces, ¿qué te dicen los simpatizantes, afiliados, sigamos, o allegados? Que sigamos. Pero sí. ¿Quién sigue? ¿Quién? Ay, eso habrá que verlo. ¿Quién pasa que primero? Sigamos. Fíjate que es curioso, y yo pensaba que no iba a pasar desgaste todo el tema de lo que hemos hablado, de que se había ido Tamás y demás. Y la gente, como te digo, a lo mejor de viva voz en la calle no te dice según el qué, porque no le gusta posicionarse o no le gusta... pero hay gente interesada, hay gente, a mí me está sorprendiendo, hablo con gente y hay gente interesada en formar parte de nuestro equipo. Vale, entonces, dímelo claramente y sí. No le de rodeo. Si hay alguien en los independientes que plante cara a la lista, que se ponga de cabeza de lista, ¿Maribel Rescalvo da un paso al lado? Yo sí, o sea, si hubiera, lo digo con el corazón, o sea, si hubiera una persona y hay gente y hubiera una persona valiente en ponerse de número uno, totalmente, estaré para apoyar y ayudar. Fíjate que hemos pasado años muy duros, años muy duros donde hubo un cambio impresionante de un grupo independiente a otro. Hay gente que todavía recuerda lo que se hizo. Tú no puedes olvidar nunca de dónde vienes. Si te olvidas de dónde vienes, lo que has hecho, ayer mismo tuvimos una reunión donde recordábamos esos primeros años, de los duros, los durísimos que fueron, pero ahora es otro momento, o sea, es otro momento y tienes que integrar gente joven, gente nueva, gente que tenga expectativas. Pero ahora mismo en los independientes, en el grupo de los independientes, en el partido, ¿quién es el líder o la líder? Yo ahora mismo estoy de cabeza de partido. ¿Pero eso qué significa? ¿Qué cargo es el tuyo? Yo ahora mismo estoy de portavoz del grupo independiente. Pero eso es portavoz municipal. Sí. Pero en el partido, ¿quién? Nosotros no tenemos una estructura, tenemos un presidente que es José, o sea, tenemos, está Diego Delgado como compañero, está Clara, está Pilar, está, no te puedo decir, Ignacio, María. ¿Tú en el partido no tienes ningún cargo? Yo no tengo ningún cargo. Oh, ¿para qué queremos tantos cargos? ¿Te parece poco? ¿Tú no pintas nada en los independientes? Yo no pinto nada, somos todos iguales. Y si a mí mañana me dicen quítate porque esta persona viene con fuerza y puede ayudar. Vale, y ahora la parte 2 de la pregunta. Si no hay nadie que se quiera poner de cabeza de lista y insistís en presentaros a las elecciones, ¿Maribel iría otra vez? Si hay un buen equipo no te voy a decir que no, sí, ¿por qué no? ¿Lo tienes que elegir tú? No lo tengo que elegir. O sea, ¿elegir quién? ¿El equipo? Claro, el equipo. No, el equipo. Esos son los grandes errores que se cometen, que vas aprendiendo con los años, donde hay unos pocos que este sí, este no, ¿me entiendes? Mira, por ejemplo, Tomás Martínez Carmona era de tu equipo, era de tu elección, y fíjate al final cómo acabó la cosa. Ya, pero bueno, apuestas por personas. A lo mejor también, ya te digo que lo veo con otra visión totalmente distinta hace unos meses. No entiendo de verdad su postura, es que no la entiendo. Para mí era una persona de confianza, era una persona que la verdad que estuvimos codo con codo muchísimos años pasando momentos buenos, malos y peores, ¿sabes? Pero bueno, ya está, pues si te equivocas, te equivocas. Las personas, tú no tienes una varita mágica que te diga al 100% como una persona. Igual pienso yo que él también pensará lo mismo de mí, ¿no? O sea, tendría otras expectativas. Me refiero que puede haber pensado algo más de mí o lo que sea, si es que somos personas al final. Nosotros tenemos claro una cosa, si hay candidatura para presentarnos, o sea, si hay lista, una lista buena, ya te digo que hay gente con la que hemos hablado, con la que hemos unido y demás, y hay una buena lista, los independientes tienen que seguir. Somos necesarios en la política local villanovense. Teniendo en cuenta que en Villanueva los partidos tradicionales, al uso, lo que era antes el bipartidismo, PSOE, PP, pues ha ido poco a poco en decadencia, sí. Porque, a los hechos me remito, hay en la corporación municipal dos partidos independientes. También es loable la labor de los dos grupos independientes. No, si yo digo que la gente en Villanueva no se casa con nadie. Muy bien. Si es que, se va para un lado para otro. Según. De hecho, en las últimas elecciones andaluzas, ya si vistes los resultados, son resultados también sorprendentes. Uno de los pueblos donde el populismo de Vox ha calado más. Ha calado más, sí.
ahí la verdad es que sí, la verdad que la gente en ese sentido, yo, vamos, cada uno es libre de votar a quien quiera o lo que sea, lo que pasa que, bueno, ese populismo, como tú acabas de decir, porque ahí está Castilla-La Mancha, que ya están gobernando y que me digan qué están haciendo, qué están transformando, nada, no, nada, porque no pueden hacer nada, es decir, la administración ha cambiado tanto, José Ángel, las normas vienen no tan cerradas, porque al final tú puedes hacer muchísimas cosas, pero tú tienes muchísima normativa autonómica, estatal, europea, que implica al municipio y... Es populismo, tú lo has dicho. Yo creo que al final Villanueva mira mucho las caras, en el sentido cuando llega la política local, el equipo de trabajo, lo mira muchísimo. ¿Y tu cara crees que está bien vista? Pues bueno, yo no le puedo gustar a todo el mundo, pero tampoco le he hecho daño a nadie, ¿entiendes? Entonces, bien vista a nivel de ser una persona que vive en mi pueblo, yo a todo el mundo, a todo, por donde voy, no tengo que agachar la cabeza. ¿Y la coalición cómo va? Bien. Ahora mismo bien, o sea, me reitero, es que está siendo una legislatura tranquila. Está siendo una legislatura donde nos estamos entendiendo, hemos cedido uno y otro, habrá habido cosas que nosotros proponíamos y al Partido Socialista no le haya gustado tanto y al revés. Pero hemos cedido en bien de que al final, bueno, pues se están dando resultados. ¿Algún proyecto final de legislatura de esos, cuando vas a los fuegos artificiales que suena el último cohete, el gordo, dice, ya se acabó? ¿Algún proyecto gordo para de aquí a final de legislatura? Bueno, hay muchísimas cosas planteadas. Piensa que ha sido una legislatura un poco anómala, porque aparte con el tema de la pandemia es como que hubiéramos perdido 2 años. O sea, es prácticamente 1 año y medio ahí que no te ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas. Entonces, todas las concejalías tienen ganas de sacar cosas. Nosotros, por ejemplo, a nivel de agricultura, de comercio, pues siempre hay cosas. Quieres acabar aquello que has empezado, quieres de alguna manera que todo el mundo tenga un buen servicio y, bueno, una traca final tampoco. Un trabajo continuo, un trabajo diario y esperemos que ese trabajo al final se refleje donde se tenga que reflejar. Muy bien, pues nada, un gusto hablar siempre y charlar contigo. Algo más para terminar esta entrevista, que nos espera, creo que ahora viene el alcalde de Villacarrillo también a echar un rato de charla con nosotros. Pues muy bien, no, nada, decirte... Por cierto, perdona, sí. Antes de que pongas el punto final, ¿cómo va la política comarcal? A ver, no, nosotros, comarcal en cuanto a municipio... Sí, claro, antes, la política de las cuatro villas, hubo temporadas en que las cuatro villas, sus ayuntamientos iban todos a una. No sé cómo está ahora mismo ese asunto. Bien, yo al principio hubo un impulso muy bonito, a mí me alegró mucho porque se reunían los cuatro alcaldes de la comarca y empezaron una serie de proyectos, pero por el tema de la pandemia se truncaron, ¿no? Yo los animo a los cuatro que se vuelvan a unir. Yo estoy de teniente de alcalde y sé dónde estoy, o sea, lo tengo clarísimo. Pero les animo como independiente, les animo a que obvien, yo sé que ellos obvian al final por el bien de la comarca su signo y que al final se entienda. Ya, es que últimamente la única foto juntos de los alcaldes de las villas es cuando hay una corrida de toros. Malo. Tienen que juntarse más. Yo no veo muchas fotos. Ojo, igual también han estado muy ocupados. Piensa que había unas elecciones de por medio. O igual se han juntado y no se han hecho fotos. También puede ser. ¿Qué ibas a decir para terminar? Que yo animo a que la comarca se una. Tú sabes, los otros días, lo hablábamos ayer, ya te digo que tuve una reunión en un artículo en El País donde habla de las villas, la comarca escondida que nadie conoce. Y les animo a que le den ese impulso a nuestra comarca y la conozcan en todo el mundo. Genial, pues Maribel Rescalvo, muchas gracias por atender nuestros micrófonos. A vosotros. Ya no me has preguntado de lo de la España vaciada, luego hablaremos. Ah, verdad. Sí, no. Gracias por recordármelo, que ya tengo una edad y me falla la memoria. La España vaciada. Jaén merece más y levanta Jaén. Menuda chapuza, ¿no? Una chapuza total y absoluta. O sea, yo estoy dentro del E20, que son 20 representantes a nivel nacional. Que dentro de lo que son los movimientos sociales, ¿vale? Perdona, que aclaro, me he dicho menuda chapuza lo que hicieron en las elecciones, que se juntaron, se separaron y después se volvieron a juntar. Eso es lo que yo me refería de chapuza, ¿vale? Siguen sin hacer autocrítica. Es decir, a partir de ese movimiento social, todos sabemos que nace una curiosidad y un movimiento político, donde unos por un lado, otros por el otro, mi nombre es el mejor, el tuyo es el peor, y no han mirado de verdad
lo que se planteó desde lo que es la España vaciada. El modelo de territorio, o sea, el modelo de territorio que se presentó en el Congreso no lo han tenido en cuenta. Recordemos que eran dos movimientos ciudadanos distintos, Jaén Merece Más y Levanta Jaén, que dijeron vamos a unirnos, y de la noche a la mañana aparecieron cada uno por su lado, presentaron cada uno su candidatura y luego no se pusieron de acuerdo ni en el nombre. Nada. Por eso decía lo de chapuza, que es una pena que ese movimiento tan grande, esa corriente tan grande de ciudadanos, al final se haya convertido también en una disputa, porque tú seguramente ya no estás con la misma ilusión que antes. No se trata de la misma ilusión, o sea, yo me aparte de la parte política, dejado, lo tenía claro. Lo has dejado. No, el movimiento social yo sigo. De hecho, te puedo decir que desde el día 11 nació el movimiento, o sea, la revuelta de la España vaciada, que es movimiento social, tiene nuevo grupo. O sea, tiene nuevo grupo, hemos empezado de nuevo a nivel social para seguir reivindicando. O sea, hoy mismo las asociaciones del tren han hecho un escrito que enviaremos a la prensa, pero vamos a olvidarnos de nombres y de tonterías y que hagan autocrítica. Yo siempre le dije a Jaén Merece Más, que era muy conocido en la capital, y a los hechos me remito, ahí están los votos que sacaron, pero que no eran conocidos en el resto de la provincia y se lo tomaban a mal. Y a Levanta Jaén lo que les decía era que estaban aprovechando la espalda y el trabajo de muchísimos movimientos sociales y que se iban a pegar un palo, y a los hechos están ahí. Es decir, tú no te puedes aprovechar del trabajo de la gente, porque la gente no es tonta. Y entonces, pues la verdad que esa lucha de egos tan grande por llegar a algo sin más, no puede ser. Había un modelo de territorio que había que desarrollar, que había que implementar, y que se lo pasaron por ahí. Por el mismo forro, por el mismo ferrocarril. Sí. Y dentro de poco hay que hacer entrevista de la A32. Vale, que Raquel... me han dicho que la empresa a final de este mes va a entregar ya el tramo Torreperogil Villacarrillo terminado. A final de mes la empresa le dice al gobierno, ya lo tienes terminado. Totalmente. Otra cosa es que venga alguien del gobierno a abrirlo o a inaugurarlo. Eso ya no lo sé, pero tenemos que luchar de Villanueva a Albacete. Han licitado, como todos sabéis, el tramo hasta el arroyo. Me voy que ya va. No te preocupes. Hasta el tramo hasta el arroyo, ¿vale? Y eso no vale. No. Eso no vale. Entonces, o nos reunimos, hablamos, o llegamos hasta Albacete, o la plataforma sale a la calle otra vez. Pues ya me vas contando, Maribel. Totalmente. Muchas gracias por tu asistencia y tu presencia, ¿de acuerdo? A vosotros. Vale. Bueno, pues seguimos aquí en la radio. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Les Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Gienense.